con nosotros Giovanni Pérez Corsino, señores. Va a hablar de política y sobre todo de la candidatura del presidente Leonel Fernández. Anteriormente estaba una persona que es tendencia danilista y por supuesto apoya a Gonzalo Castillo. Como nosotros hacemos equilibrio, pues tenemos a Giovanni aquí. Giovanni, cuéntame, hermana. Mire, realmente lo que está ocurriendo alrededor de la candidatura del presidente Leonel Fernández, digo de la candidatura, porque hablar de precandidatura es una cosa que ya esa materia la pasamos con altas notas. Y la pasamos porque todas las encuestas de reputación, de prestigio, dan al presidente Leonel Fernández en una tendencia sostenida que es irreversible desde el punto de vista de la métrica cuantitativa. Perdón. Entonces, Sigma 2. Que hoy sale con Gonzalo por encima de Leonel 6 puntos, dice que no, esa no vale, lo que vamos a esperar otra que den resultados. No, lo que pasa es que esa encuesta, usted sabe que cada precandidato manda a hacer sus encuestas, eso es verdad. Ah, porque los resultados son según quien pague. Pero realmente esa encuesta nunca ha acertado en su pronóstico y en sus valoraciones. Sí, historia. Mire, lo cierto es que lo que se ha producido en las últimas semanas se le puede computar al presidente Leonel Fernández como lo que yo he denominado el voto útil. ¿Qué es el voto útil? Ustedes saben que el voto útil resulta, y vamos a hacer un ejemplo palpable para que los que nos están viendo puedan entender de qué estamos hablando. ¿Qué es el voto útil desde el punto de vista de la ciencia política? Son aquellos electores que tenían preferencia por un candidato. Al ese candidato no ir y frustrarse, como es el caso de los que aspiraban, que hoy están al lado del Delfín, o que no están también al lado del Delfín, como por ejemplo el propio Reinaldo Partere, que era el secretario general del Partido de la Liberación, que es el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, que todos saben que su esposa pasa a sumar votos al presidente Leonel Fernández. Hay muchas personas que apoyaban a Domínguez Brito, que hay que ver las redes sociales cómo la gente, cómo se ha virado la gente en contra de que Francisco Domínguez Brito hoy esté apoyando al Delfín. Sí, pero no te preocupes que esa gente, los leonelistas no necesitan nada que venga de Domínguez Brito. Pero ahí es donde, ese es el análisis donde quiero llegar. Ahí es el análisis, es verdad, pero resulta que en el mercado electoral, esa gente que apoyaba en principio a Francisco Domínguez Brito, no ve al presidente Leonel Fernández como el que le impidió sus aspiraciones de que su precandidato... O no lo ven como el adversario responsable de que Domínguez no concretizara su candidatura. Bien. Lo ven mejor como un aliado ahora. A eso se le llama voto útil, el hecho de que mi precandidato no es el que va ahora y tú fuiste que me impides que yo vaya, entonces yo voy a dar un voto en contra tuyo. A eso se le llama voto útil. No, voto útil. Y es que los electores, al no encontrar su preferencia definida y satisfecho, votan al favor de quién, de quien está arriba en las encuestas. ¿Qué es el voto útil, verdad? Ajá, Giovanni, perdón, vámonos ya con los números, frío. Sigma 2 dice que Gonzalo le lleva 6 puntos a Leonel Fernández, a pesar de pero que es encuestadora. Más también, dice con la última. Yo quiero ver la Galo. ¿Qué dices? Hoy sale Asisa, 10:30 de la mañana, que no vamos a esperar que salga sucia. Ahora, según tu politóloga, deja de apasionamiento, Leonel, no. ¿Qué tú ves, qué tú manejas? ¿Qué dicen tus números? ¿Qué dicen mi número? Mira, a mí, yo me la he jugado en esto y quiero que conste en acta en cada programa que voy, porque me la jugué con el tema de la reforma constitucional, Priena. Tú recuerdas que yo establecí aquí que no podía darse el tema de la reforma constitucional. Quizás la única politóloga que de manera fuerte y recurrente, hacía 2 años, venía previendo de que era imposible reformar la Constitución y que eso daba traste a una ingobernabilidad democrática. Ahora me la voy a jugar. Yo creo que el número del presidente Fernández anda rondando casi el 90%. Podría llegar hasta ese techo. ¿Y por qué? Paso a explicar. Dentro del P, o sea, de cara al 6 de octubre. Sí, voy a explicar por qué. Está lo que yo le acabo de decir, el voto útil, ¿verdad? Sí. Luego está lo que se llama en ciencia política el voto ganador, el hecho de que la gente quiere sentirse parte del triunfo. La gente no le gusta quedarse fuera. Entonces, el que ha mostrado consistentemente que es el ganador es el presidente Leonel Fernández. Pero es una teoría de Giovanni Pérez, porque está manejando una revista, la revista Radial Política, Leonel 2020. No, que maneja más de 16 emisoras y tiene contacto permanente de lunes a viernes con el pueblo. No.
Se trata entonces de que se ha ido sumando permanentemente, bueno, ayer mismo el director del Intabaco acaba, que es un danilista a ultranza, que acompañaba al presidente en el FEDA, en uno de los proyectos emblemáticos de la visita sorpresa. Presidente del PLD, en Monseñor Noel. Acaba de dar su respaldo a Danilo, ah, perdón, a Leonel Fernández. Es en esa dirección, por ejemplo, que los comerciantes, un grupo de asociaciones de comerciantes, el Pidio catalogó eso como simplemente una especie propaganda. Pero el PIB era el mismo de la reforma constitucional y se quedó fuera de contexto y se quedó el mismo del ciclón. O sea, que los pronósticos del PIB siempre han sido, digamos, no acertados, porque me merece el compañero el PIB algún respeto. Sí, porque tampoco me venga alguna valoración. Yo te lo traigo a colación porque le hicimos la pregunta. No, porque y él minimizó y dijo: no, es un asunto publicitario, es propaganda política. Eso suma. Que tú juramente seis choferes no significa que tú. No sé, eran 100,000 choferes. Yo no sé si eso hace sentido. No sé si es que él tampoco. Yo creo que las sumas de él respecto al proyecto de Leonel Fernández son como la suma de él respecto a la reforma constitucional cuando él establecía que estaban los votos y los votos no estaban. Giovanni, vamos al 6 de octubre, ya al 7. Si Leonel pierde, ¿qué pasará? Mire, esa es la pregunta que tratan de hacerle a la gente del proyecto de Leonel Fernández para escuchar. Bueno, es que, mire, el 6 de octubre, Leonel barrerá. Entonces no hay espacio para pensar en otra cosa que no sea el triunfo del Partido de la Liberación Dominicana alrededor de Leonel Fernández. Sin apasionamiento. Debe haber un segundo escenario. Porque hay que estar preparado. En caso de que ocurra lo contrario, ¿cuál será el paso? ¿Ustedes no han discutido esa posibilidad o lo van a hacer después? ¿Prefieren esperar? Briena, no hay posibilidad alguna. Cuando un pueblo decide ser el arquitecto de su destino, no hay fuerza capaz de impedirlo. Y constantemente, ¿cómo va a ser posible que un hombre que sale en 2 meses y que no sabe conceptualizar y que sí, que hay que darle clases sobre presupuesto, sobre porcentaje, Producto Interno Bruto, educación, al delfín, no, al invento, claro, al capricho, que como lo estableció Reinaldo Párez Pérez, con un hombre de formación política como Reinaldo Párez Pérez, al invento, óyeme, al capricho. Un capricho de 269 millones. Hasta ahora. Oye, qué caprichita, yo quiero un capricho así. Ay, Dios mío, ¿por qué a mí Yo creo que el mismo compañero está prácticamente diciendo que él no se siente cómodo siendo precandidato. Yo creo que él mismo en su introspección está pensando en cuál será el discurso el 7 de octubre para apoyar al presidente Leonel Fernández. Eso es lo que va a ocurrir, Priena. El 7 de octubre yo tengo ya informe que hay muchos danilistas preparando su discurso de apoyo al presidente Leonel Fernández. Eso es lo que va a ocurrir en el Partido de la Liberación. ¿Tú crees que se pueden recomponer? O sea, claro, después de esos discursos así. Esto dime directo. Dijeron general, claro, sin tropa al comité político, perdón, porque ha habido ofensas, hay que decir, se sienten ofendidos. Pero es verdad, y o sea, espérate. Perdóname, Prieta, aguántate. Son generales sin tropa, mira. Vamos como ya, Prieta. Déjame hablar. Pero si generales sin tropa van a sumar a Leonel, si gana Leonel. Espérate. Si gana Leonel, ¿qué tú acabas de decir? Espérate, que Leonel, la milista, están un... Sí, sí, gana Leonel. Pero usted cree que Temo tiene mucho número. No, voy allá, espérate. Él sabe cómo es que yo me pongo. Cuando yo Temo tiene mucho número. Perdón. No, claro, Temo es un hombre que sabe conceptualizar. Que ahora déjame decirte, me da mucha pena su caso. ¿Cómo? Pero está bien. ¿Cuál de los casos? El Temo merece pena, perdónenlo. Que él, aunque sabe lo que hace, está presionado en lo que hace. Ay, Dios, espérate. Ella ha puesto otro tema, que yo no sé si no va por ese tema. ¿Por qué está presionado Temo? No. Pero mira, Temo está suelto porque este país. Usted porque él está presionado. Entonces, bajo esa presión, el tema, o sea, argumentando cosas. No, la ofensa que ha habido entre. No, escúchame, porque es el tema. El presidente lo perdona. Leonel Fernández no le presenta. Los debates se han subido de calor un poco. De los ánimos se han subido un poco de calor, de tal forma de que ha habido, es cierto, descalificación de ambos grupos. Pasó el 6 de octubre. ¿Existe la posibilidad que esas diferencias, esas heridas se curen? Sí, claro. Antes de mayo. Mire que lo que ha ocurrido, y ahí le voy a decir yo a ustedes, y le voy a hacer un llamado a la familia
dominicana en sentido general, porque ustedes saben que las primarias son abiertas y pueden votar no solamente los PLDistas, sino todos los dominicanos que entienden que hay que insistir en el tema de los valores democráticos. Aquellos que tuvieron la oportunidad, un 80% de la población dominicana, que le dijo que no a la reforma constitucional por considerar que atentaba contra los principios y los valores democráticos, son aquellos que van a votar por Leonel Fernández. ¿Y ustedes confían en la Junta, en ese árbitro tan desacreditado que... ¿Ustedes confían? La Junta hará su papel, no tiene otra oportunidad más que salir bien parada de esto. La Junta hará su papel, está compelida a hacer su papel. Ah, bueno, y tienen confianza. Nosotros le damos un voto de confianza a la Junta Central Electoral. Pero que no se equivoque. No, porque si, no, mira, Priena, yo soy un poco, digamos, hasta aguerrida en algún momento. Yo creo que aquí no hay miedo. Ya. Trujillo murió, y cuando Trujillo murió, se llevó el miedo de los cuando dominicanos. Mataron a Trujillo. Sí, cuando, bien, muy buena la corrección. Cuando asesinaron a Trujillo, el pueblo dominicano perdió el miedo. No hay espacio para crear una bola de nieve, para crear una humareda. Es más, mira, yo ya tengo informe que hay mucha gente de Danilo Medina preparando su discurso para apoyar al presidente Leonel Fernández. Es que no o hay sea, que otra habrá cosa. Unidades, puede. Mira, el propio Danilo pase Medina, cuando Yanna Tavares, que fue la única periodista que él le concedió una entrevista, aquella, ¿verdad? Comunicadora. Comunicadora, sí, la comunicadora que ofreció una entrevista. Ustedes recuerdan que él decía, mira, la lucha por el poder y la confrontación política es natural en los partidos políticos, pero de una vez que se elige el candidato, la gente se une alrededor de ese candidato. Pero no habían heridas tan profundas como, ahora. Una minoría que me adversó, del mismo partido, mi gobierno, estuvieron a punto de colapsarme. O sea, hay heridas profundas. No, ¿tú crees que realmente? Nada tan profundo que sea tan fuerte, que esté por encima de que el Partido de la Liberación Dominicana se mantenga en el poder. Y que se mantenga en el poder incluso para beneficio de los dominicanos y las dominicanas. Tú eres de San Juan, ¿cómo está la cosa en San Juan? Espérate. Vas entre los locales, espérate, porque escúchate entre los locales. Yo voy a San Juan. Giovanni, perdóname. ¿No tienen el temor ustedes de que el poder, el brazo del Estado, se imponga el 6 de octubre? Es porque vamos a la realidad. Porque Danilo una vez dijo el poder... Tú me estás diciendo a mí, no, que perfecto, vamos muy bien, filosófico, excelente, bien, bien posicionado, Leonel. El brazo del poder. Mira, parece que el poder, parece no, el presidente Fernández escribió un artículo de David y Goliat. Y dice que no siempre el fuerte vence al débil, no siempre el rico vence al pobre. Y yo creo que aquí hay una conciencia plena y democrática. Y hay que decirle a los dominicanos, cojan lo que le den y voten por Leonel. Esa es la consigna. Bueno, y hay gente, y ustedes bien, hay gente valiosa. Pero una consigna es fea, clientelista. Sí, bueno, pero que cojan lo que le den.